¿Cómo anda, gente linda? Los que esperan, renuevan sus fuerzas. Ya es mi tercer intento de la conexión. Reinicié internet aquí. Y toda una lucha para que estas transmisiones salgan. Pero yo no voy a desistir. Espero que no desistan. Los que están conectados, que no desistan. Vamos a tener un tiempo para adorar al Señor juntos. Para hablar de hogares encendidos. Y así como reinicié internet, como reinicié el celular, creo que es Dios que nos está reiniciando y haciendo tener paciencia y muchas cosas de la vida y aprender a conocerlo más. Así que yo no voy a desistir. Si ustedes no desisten, yo no desisto. Voy a seguir acá la tercera vez. No sé si está mi amigo. Comencé con Miel San Marcos, pero no está. Entonces fue mi Fraser, mi chat. Intentamos. Vamos a orar. Vamos a comenzar orando por esta conexión de hogares encendidos. ¿Cómo mantener el hogar encendido? Amigos, ¿cómo están? Amigos, ¿cómo estás? Bueno, ustedes me están siguiendo y vieron, quizás se cayó la conexión dos veces. Sí, te estamos siguiendo, pero sabemos que eso es algo que está sucediendo en muchas vidas, ¿no? Que Dios quiere reiniciar, resetear nuestras vidas para comenzar fresco, ¿no? Libre para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Así es, gracias por el tiempo de ustedes. ¿Les parece que comencemos orando? Que lo primero que hagamos es orar para todos los que están conectados. Vamos a orar. Yo creo que a veces yo veo tanta información basura en con contaminación, con canciones, con palabras, con expresiones tan raras, pero yo digo, cuando llegue el momento de transmitir la palabra de Dios, hay una oposición, pero vamos a tomar autoridad sobre las redes sociales, sobre todo los que están conectados en este momento. Uno dice, ¿por qué a veces para pecar es tan fácil y para servir al Señor hay oposición? Lo que pasa es que el reino de los cielos, dice la palabra, sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Así que invoco y convoco a todos los valientes que están conectados en este momento. Vamos a orar, mayor es el que está en nosotros, lo que está en el mundo. Así que guíanos ustedes, oren ustedes dos y yo me sumo a ustedes. Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos en tu nombre. Amén. Sabemos, Señor, que hay cientos de hogares conectados en este momento y es el deseo de nuestro corazón, Señor, que hagas una obra poderosa en cada uno de nuestros corazones. Primeramente te necesitamos a ti, invocamos. Así es. Sabemos que donde está tu presencia, allí hay libertad, allí hay fuerzas nuevas, allí hay, Señor, una autoridad de lo alto que viene a romper, Señor, toda cadena que nos ha atado, todo lo que viene a impedir, todo lo que viene a distraer, Señor, todo lo que viene a confundir, ahora en el nombre de Jesús, en la autoridad que hay en tu nombre, sabemos que hay libertad. Por eso hoy, Señor, disponemos nuestros oídos para escuchar tu voz. Te decimos sí a cada palabra que viene del cielo para nuestras vidas y nos preparamos para un tiempo, Señor, donde tú nos revelas lo que está en tu corazón y nos unes, Señor, al ser uno, al levantar tu nombre en cada lugar, en cada hogar. Señor, tu presencia desciende allí. Así que decimos sí a todo lo que tienes preparado para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Victoria. Victoria, en el nombre de Jesús. Hey, gracias por el tiempo de ustedes. Me gusta mucho verlos ustedes dos juntos. ¿Cómo hace un canadiense y una argentina juntos? Viste, se puede. Un brasilero y una cordobesa. Oh, imagínate. Bueno, ahí es cierto, ¿no? Estamos aprendiendo el poder de ser uno. Y en el comienzo, en la otra transmisión, la que se había caído, se estaba hablando del poder de la unidad. Creo que cuando los hijos están unidos, se ve mejor al Padre. Y creo que Dios se quiere mostrar como nunca antes. Y con la oración de Jesús, pido que sean uno para que el mundo crea. Y creo que una de las formas de ser uno también es a través de estas conexiones. O sea, cuanto más conectados estamos, más se ve su imagen. No solamente una persona, un individuo, pero nos morimos a las individualidades para que se vea el uno, que es Cristo. Y la verdad que yo veo eso en ustedes dos, lo que el lindo trabajo que hacen con Mateo, con Bela, sus hijos, y cómo desde casa hoy están ministrando tantos hogares, tanto lo que pasa con la Iglesia Rey de Reyes, pero también con el alcance que está aumentando por las redes sociales. ¿Qué podrían decir ustedes sobre hogares encendidos? Yo ¿Cómo creo mantener el hogar encendido?
Exacto. Yo creo que estamos en tiempo cuando el Señor nos está enseñando y poniendo énfasis en la importancia de practicar la presencia de Dios y aprender de cómo cultivar el fuego de Dios en nuestras casas. Porque a veces tenemos buenas intenciones, pero nunca llevamos a cabo lo que siento para hacer. Aunque sé que lo tengo que hacer, a veces hay distracciones, hay cosas que me distraen y no pongo énfasis o prioridades en lo que sabemos que tenemos que hacer. En ese tiempo, como nunca, tenemos que recordar del Señor y levantar ese altar del Señor en nuestras casas. Y hay un pasaje, un relato en la Biblia que a mí, cuando Dios me habló de esto, me hizo muy bien, me enseñó algo tan importante. Es cuando la arca del Señor llegó a la casa de Obed-Edom. Todos sabemos la historia, sí. Todos sabemos, pero es interesante para ponerlo en contexto, porque Obed-Edom hizo su casa, él tenía su casa a donde tropezó el buey que estaba llevando el arca. Ahora, si entendemos un poco el contexto, David estaba llevando la presencia de Dios de su propia manera, con su propia fuerza, no de la manera como Dios pedía. Estaba haciendo cosas de su manera. Y cuando tropezó el buey, y cuando el hombre extendió su mano para cuidar el arca, el hombre cayó muerto. Entonces, Obed-Edom vivía ahí al lado del lugar que representa la derrota, que representa muerte espiritual, donde David incluso huyó de la presencia de Dios porque se dio cuenta que se equivocó y abandonó la presencia de Dios. Entonces llevó el arca a la casa, el arca a la casa de Obed-Edom, y Obed-Edom en ese momento, aunque él vivía en ese lugar que representaba la derrota, quizás sufrimiento, era un lugar humilde, lejos de Jerusalén, en ese momento, en lugar de sentir que no era digno para recibir la presencia de Dios en su casa, que representa su vida, su corazón, su hogar, su familia, en ese momento él reconoció que hoy es mi día de victoria, hoy es mi día de oportunidad para recibir la presencia de Dios en mi casa. Quizás no tengo todo ordenado, quizás no tengo todo perfecto, quizás tengo cosas que están todavía no están resueltas, pero hoy la presencia de Dios ha llegado a mi puerta. Hoy yo quiero abrir mi casa. Ese habla que su casa, él tenía que correr cosas, tenía que reacomodar cosas, hacer lugar para la presencia de Dios. Y yo creo que en ese tiempo de cuarentena estamos necesitando hacerle lugar a Dios en nuestras casas, ¿no? En lo que esto representa, porque cuando entraba en la casa, la presencia de Dios tomó el lugar central en la casa. Donde salían la presencia de Dios, estaban ahí. Donde iban, donde salían la presencia de Dios, era fundamental, el central de su vida, y vemos el resultado de todo lo que sucedió después. Su vida fue bendecida, todos comenzaron a ver la provisión de Dios, pero cuando llevaron el arca de Dios a Jerusalén, lo que quiero remarcar es que Obed-Edom y sus hijos siguen la presencia de Dios. Cuando él abrió su casa a la presencia de Dios, toda su casa fueron salvados, toda su casa decidieron seguir a Dios. Entonces, como padres, tenemos que abrir la puerta de nuestra casa a la presencia de Dios. ¡Wow! Esa es la palabra. En mi corazón, esa fue la palabra que se me dio en la cuarentena. Él puso pausa a la celebración externa, porque David estaba ofreciendo lo mejor, carro nuevo, había todos los instrumentos, danza. Y parece que Dios dijo, papá, les quiero enseñar el secreto de cómo llevar mi presencia. Y lo enseñó a David desde una casa. Y Obed-Edom significa adorador, siervo. Siervo adorador. En pocas palabras, es como un anfitrión, un buen anfitrión. Como que Dios dijo, quiero que todo el reino aprenda de una casa. Creo que Dios va a hacer cosas muy grandes todavía en estadios y hay cosechas multitudinarias que vienen, pero este es un tiempo de aprender a ser anfitrión de la presencia en casa. El secreto de Obed-Edom. No habíamos puesto de acuerdo qué decir, pero estábamos de acuerdo en el espíritu. Qué bueno. Decí, Dani, ¿y qué sentís de eso? Y no, yo creo que esa es la clave, porque muchas familias, quizás por mucho tiempo, estaban orando por sus hijos, batallando en oración por sus hijos, pero en casa, quizás en tu propia vida espiritual, no estabas practicando la importancia de darle lugar a la presencia de Dios. Y en casa seguían habiendo pleitos, y en casa seguían habiendo palabras de maldición que salían de la boca, o quizás nunca tenían ese tiempo de realmente darle importancia a la palabra de Dios, o de congregarse.
Y aquí esta historia nos revela una gran verdad, que para ver la bendición de Dios en nuestras casas, porque llegó a oídos del rey David lo que estaba sucediendo en la casa de Obed-Edom. Y para poder dar testimonio afuera y poder realmente dar ese testimonio de ser esas cartas escritas, como dice la palabra de Dios, y revelar a Cristo lo que hacemos, siempre el comienzo es en nuestras casas. Y yo creo que muchas personas van a encontrar las respuestas a sus oraciones cuando en esta cuarentena nos demos cuenta que el altar de Dios debe estar encendido en nuestras casas primeramente para poder ver los resultados que buscamos. Todos los resultados que buscamos son la consecuencia de una relación personal con el Espíritu Santo, de una relación personal con Dios. Para que el fuego del altar no se apague, el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que poner leña todos los días. Y eso era, eso mantenía el fuego encendido. Es lo mismo en nuestras vidas. Si vos querés ser esa mamá que tus hijos necesitan, si querés que tu matrimonio vea un resultado diferente y estás orando por tu marido que es inconverso o estás orando por diferentes temas y en cada área de la vida, emocional, económica, mental, o sea, en diferentes áreas, todo comienza con la condición de tu corazón. Y yo creo que estamos como argentinos y cada uno en su nación, hoy Dios nos dio esta posibilidad de parar y ver de qué estamos verdaderamente hechos. Eso es una palabra que Dios me habló al principio de la cuarentena y me dijo, Daniela, ahora ustedes van a ver, o sea, ustedes se van a dar cuenta de lo que realmente están hechos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente creemos? ¿De qué estamos verdaderamente hechos? ¿Cuán arraigado estamos? ¿Cuán profundas están nuestras raíces? ¿Cuánto confiamos en el Señor? ¿Cuánto tiene el centro de nuestro corazón la presencia de Jesús, ¿no? Porque todas estas, cuando uno es zarandeado y es pasado por el fuego, ahí se ve la verdad, ¿no? Y entonces yo creo que esto no es tiempo ni para condenar, ni para sentirse mal, ni para decir, uy, yo nunca lo hice. No, esta es la oportunidad de volver a ese primer lugar donde todo tiene que comenzar a encenderse para que luego comience a reproducirse en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Eso es. Mira, me quedo con el secreto de Obed-Edom, porque me quedé pensando cuando Chad dijo, es cierto, imagínate tener ese mueble ahí, el arca en la casa, en el living, y uno no puede escapar, está ahí en la casa. No. Y hay que cambiar la rutina, hay que acomodar la agenda, hay las prioridades de la casa. Entonces, creo que eso es lo que está pasando. Una cosa es ir a un auditorio y encontrarse con Dios, y otra cosa es que Dios esté en tu casa 24 horas, 7 días de la semana. De eso estamos hablando. ¿Cómo puede ser que el mismo arca mató a uno y prosperó a otro? Se nota que el secreto no estaba en el arca, estaba en cómo cuidamos la presencia de Dios. Y bueno, y yo, una de las cosas que yo honro de la casa espiritual de ustedes, Rey de Reyes, es de cómo ustedes cuidan la presencia de Dios. Como el pastor Claudio, el pastor Betty, siempre han sido muy sensibles, y eso se nota de generación en generación. Tenían reuniones, a veces 2-3 horas solo de adoración, y creando, preparando lugar para él, y se manifestó ahí, en Belgrano, en Buenos Aires. Ahora, si nosotros creamos el mismo ambiente en nuestras casas de respeto por la presencia de Dios, de honra, no solamente de cantar, pero de que Él sea nuestra prioridad, que antes de responder mal, tenemos conciencia de que Él está en la casa, antes de queremos perdonar fácil, tratar las relaciones, quitar las cosas ocultas que pueda haber en la casa, y decir, hey, Dios está en mi casa, ¿cómo estoy cuidando la presencia de Dios en mi casa? Y de ahí se desatan muchas cosas como un nuevo Pentecostés que viene sobre las naciones, y creo que muchas cosas pueden comenzar en las casas. Yo quisiera que oráramos ahora por la gente que está conectada, de los que dicen, hey, yo quiero cuidar la presencia de Dios en mi casa, y quizás no pueden, quizás no saben. Si ustedes pudieran afirmar a esta gente en decir, hey, la presencia de Dios está ahí, y está donde están ahora conectados, seguramente hay algo, un secreto en nosotros, en Obed-Edom, en aprender a ser anfitriones en su presencia. Amén, amén. Yo creo que comienza con un corazón dispuesto que dice sí al Señor. Más allá de la condición o donde te encuentres, es decir, Señor, hoy te doy la bienvenida. Entres en mi corazón, entres en mi casa, lo que no puedo cambiar, tú lo puedes cambiar. Yo quiero orar y ponerme de acuerdo con todos los que están viendo ahora, con todo lo que te están enfrentando. A veces quizás sentís que vas a estar ahí estancado para siempre. Hoy te vengo a decir que hoy es el día del Señor para tu vida. El Señor está golpeando, como dice Apocalipsis 3, en la puerta de tu casa, de tu corazón, para ver si lo vas a abrir hoy.
Hoy en el nombre de Jesús, declaro que la presencia de Dios va a inundar tu corazón y tu vida. Declaro que toda esa voz de condenación se va. Todo ese espíritu de que uno siente que no pueden recibir la presencia de Dios se va en el nombre de Jesús. Que recibe el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y yo declaro la bendición de Dios que viene sobre cada casa, que restaure matrimonios, que restaure relaciones con los hijos. Que cuando la presencia de Dios comience a inundar tu casa, declaro de aquí a poco vamos a ver testimonios de vida siendo transformados en el nombre de Jesús, tu economía siendo transformado, tu matrimonio siendo transformado, tus hijos volviendo a casa de Dios, tú y tu casa servirán al Señor, y te doy gracias, Señor, y es un tiempo de ver tu bondad y tu gloria, tu gracia obrando en cada vida, Señor. Sopla, Espíritu Santo, que sea un tiempo de despertar, un tiempo para cultivar cada día ese llama de fuego, cada día cultivar una relación personal contigo, Señor, que sea un tiempo donde seamos íntimos contigo y en nuestra familia comenzamos a vivir algo para que cuando salgamos de esto, Señor, el mundo entero crea, Señor, que tú eres vivo, Señor. Amén. Y Espíritu Santo, te pido que soples sobre cada uno de nuestros corazones ese mismo viento recio, Señor. Amén. Hoy, Marcos, vos hablabas del aposento, ¿no? Y creo que en este tiempo esa es la clave. Ese avivamiento que comienza en nuestro corazón, el despertar espiritual, primero comienza en tu corazón. No es nada que pueda venir de repente, es algo que comienza, que viene en tu corazón. Los discípulos estaban expectantes de una promesa que Jesús había dicho que iba a venir sobre ellos. Y esa misma promesa, hoy, que es el Espíritu Santo, hoy quiere comenzar a tomar ese primer lugar en tu corazón. Lo tenés que buscar. Jesús dijo, si ustedes lo buscan, si ustedes llaman, se les abrirá. Y alguien comenzará a obrar en tu corazón, y esa persona es la persona del Espíritu Santo. Así que yo oro para que muchas personas que hoy están conectadas comiencen a abrir las puertas de sus corazones, comiencen a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que anhela tener una relación contigo, que anhela encender tu corazón, que anhela avivar la llama del primer amor, que esta generación entienda que necesitamos que la llama del amor de Dios, esa llama de pasión, esa llama, ese fuego del Espíritu Santo debe arder cada día más y más. No debemos descuidar el don de Dios que vive en nosotros. Así que yo oro para que hoy puedas tener hambre y sed de justicia, porque vas a ser saciado, que puedas tener hambre y sed de la presencia de Dios, que puedas darte cuenta que la presencia de Dios es todo lo que necesitas. Y desde esa relación personal con el Espíritu Santo, tu vida va a ser transformada, tu familia va a ser transformada, el ambiente de tu casa va a ser transformado, y luego vas a ser empoderado también al mismo tiempo para poder ir y ser testigo en cada lugar a donde vaya. Esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Yo veía ahora mismo que el Señor está dando unción de creatividad a mucha gente que está conectada en este momento. Como Obededón. Obededón escuchó la noticia de cómo había un entierro afuera de su casa. Había muerte afuera de su casa. Pero dentro de su casa él se conectó con otra realidad y de repente comenzó a fluir bendición y prosperidad, prosperidad económica, material. Amén. Fue tan fuerte que después esa prosperidad afectó todo el reino de Israel. Y cuenta en 1 Crónicas 26 que Obededón y sus hijos se hicieron cargo de las provisiones del reino de Israel. Es impresionante. Y yo creo que eso, lo que a mucha gente está aprendiendo de la creatividad, cerrando un poquito el oído al miedo que está pasando de las cosas afuera y diciendo, ¿qué es lo que Dios quiere producir en mi casa? ¿Qué es lo que va a salir de mí que va a producir expansión del reino? Y de repente lo que va a salir de tu casa literalmente puede traer prosperidad para tu nación, para tu tierra. Pero tenés que creer que lo que Dios te dio también es creatividad. Es crear cosas que no existían. La respuesta no está en el cambio de dólar, la respuesta no está en que las cosas mejoren afuera, sino que descubra lo que tenés dentro. Y cuando usted estaba orando, estaba viendo eso, que Dios estaba dando creatividad a mucha gente que está conectada en este momento. Amigos, gracias por su tiempo, gracias por ser parte también de lo que vamos a vivir este próximo viernes 30 de mayo. Bueno, en realidad comienza a las 0 horas del 30 de mayo, que es el sábado. 24 horas de hogares encendidos con adoración e intercesión. Ustedes van a estar compartiendo palabras de ahí. Gracias por ser parte de eso. Gracias, ahí estamos. Amigo. Estamos con ustedes. Un saludo, los amamos. Nos vemos. Voy a seguir con el próximo y después nos hablamos. Los quiero mucho. Nos vemos. Gente linda, vamos a seguir acá.
a seguir con el próximo. Gracias. Hey, se siente la gracia del Señor. Hay poder en la unidad, hay poder en el acuerdo. Y aprovecho para recordar este sábado 30 de mayo de 0 a 24 horas de Argentina. Entra en el canal de YouTube de Toma Tu Lugar. Ya vayan suscribiéndose ahora y te van a llegar las notificaciones. Van a estar, bueno, todos los que nos estamos conectando van a estar 24 horas adorando, intercediendo. Muchos amigos ministeriales que van a estar, como Cindy Jacobs, Hate Baker, Morada de Brasil. Algunos conocen de Brasil. Bueno, va a estar el pastor Freyson, va a estar, ay, yo no me acuerdo muy bien ahora todos los nombres, Daniel Calvetti, Nelson Marco. Pero más allá de todos los nombres de los que van a estar, ¿por qué los menciono? Porque los hijos se están reuniendo en la casa del Padre, pero quien se va a ver va a ser la live de Jesús, va a ser el cuerpo de Cristo mostrándose. No es solo un ministerio o el otro, es el cuerpo de Cristo que va a aparecer como nunca antes. Así que, amigos, ayúdenme en oración acá para que entren los próximos invitados. Va, sigue ahora conmigo mi amigo Daniel Calvetti. Vamos a tener un tiempito también a presencia del Señor. Amigo, ¿cómo estás? ¡Hey! ¿Cómo te va, amigo querido? ¿Estás bien? Bien, gracias. Amigo, estaba comentando acá a todos que tuvimos ya, esa es la tercera conexión. Se me cortó dos veces, pero algo se estableció ahora. Ahora va que fluye. Ahí me estaba gozando escuchando a Chad y a Daniela y escuchándote a ti y a mi amigo Josh. Así que qué bueno todos estos lives que estás haciendo y emocionado por todo lo que va a pasar el 30 también. Así que ojalá todo el mundo se sume a todo este tiempo que Dios está haciendo en cada hogar. La verdad que sí, es un desafío. Va a ser un evento el 30 de mayo por el canal de YouTube de Toma Tu Lugar. Pero más que un evento, queremos que sea un mensaje. ¿Cómo mantenernos encendidos en nuestros hogares 24 horas? O sea, literalmente vamos a estar 24 horas conectados, pero después del evento, ¿qué nos puedes decir, amigo? Porque una de las cosas que yo admiro mucho de tu vida, bueno, en realidad de los tres que nos conectamos ahora, tanto los Freyson como ustedes y los Mieles, siempre están en familia, siempre aman estar juntos. Y me impacta mucho tu relación con Shari y tus hijos, de cómo los cuidan, cómo tienen el homeschooling en casa, cómo son padres, pero también educadores, son casados, pero están enamorados siempre. ¿Cómo mantener ese fuego encendido, amigo? Bueno, gracias por esos elogios tan lindos. La verdad es que no somos perfectos como ningún matrimonio, ninguna familia, pero sí hemos decidido vivir rendidos a nuestro Señor Jesucristo. Escuché una frase de alguien una vez que dijo, el matrimonio sí funciona, la familia sí funciona, pero hay que luchar duro para que funcione. Es cierto. Y lo repito otra vez, sí funciona, pero hay que luchar duro para que funcione. Como todo en la vida, todo lo que tú quieres construir, vas a tener que esforzarte, dedicarle tiempo, esfuerzo, sacrificio. Y bueno, pensando en altares encendidos, hogares encendidos, que me fascinó esa frase, porque es lo que toda la familia sí o sí hemos tenido que hacer durante esta cuarentena. Pero venía a mi mente cuando pensaba en este nombre, amigo, aquí en el patio de mi casa, tengo algo que fui a comprar hace muchas semanas, bueno, hace muchos meses atrás. Fui a esta tienda a comprar algo y cuando estoy caminando, paso por el lado de como el departamento de patios, ¿verdad? Jardinerías y patios, y veo este, yo no sé cómo se llama en español, pero es como un... una pequeña hoguera, se le puede decir, no sé. Sí. Así se le dice, una pequeña hoguera redonda de metal. Creo que se llama hogar. Sí, creo que se llama hogar. Se le dice así, y ahí sí, tú sí. pones, ahí prendes fuego, ¿verdad? Exactamente. Y cuando lo vi, yo dije, yo necesito comprarme una de estas para mi casa. Así que lo monté en la camioneta, me lo traje a casa. Le pregunté a alguien que me explicara cómo funcionaba.
compré unos pedazos de madera, pero que ya vienen prefabricados para cuando pegue el fuego prendan rápidamente. Y cuando llego a casa le digo a Chari, ¿a qué no sabes lo que compré? Y me dijo, pues lo que hablamos, y me dijo, no, vine con algo extra, esto va a ser divertido. Así que lo llevé al patio, lo preparé, puse unas sillas alrededor, puse unas lucecitas que tengo por ahí, esperé que fuera de noche y llamé a Chari, a los niños, a mis hijos, y les dije, venga, vengan aquí, por favor, miren esto. Y cuando ellos llegaron, vieron las sillas todas bonitas, vieron que estaba prendido un fuego que me pasé yo de ponerle madera, así que se hizo un fuego grandísimo, y se sentaron y todos sonriendo, porque ver fuego así te saca sonrisa, te sorprende. Y me dijeron, papi, ¿y ahora qué va a pasar? Y yo dije, bueno, mami y yo nos pusimos de acuerdo, miren esa mesa que tienen al lado, y Chari trajo marshmallow, galletas, chocolate, compramos unos palitos largos para que cada uno tuviera sus palitos y pusiera. Fue una noche increíble. Lo que también recuerdo es que esa noche yo no tenía un plan de a qué hablarle. Pero el fuego, la sonrisa, el ambiente y todo lo que estaba pasando produjo en nosotros el deseo de quedarnos más tiempo allí en el patio, y produjo en nosotros el comenzar a conversar cosas de cada uno que no teníamos planes en agenda, pero todo el fuego y toda la atmósfera se dio. ¿Y por qué digo esta analogía? Espero que se haya entendido. Sí. Porque yo quiero dar tres consejos prácticos. Y el primero es, prepara el fuego, por favor. Sí. Alguien de la familia tiene que encargarse diariamente de mantenerse preparando la atmósfera para que la presencia de Dios venga y haga su voluntad. Y prácticamente como nosotros preparamos el fuego, o ese, ¿verdad? Lo que te ilustré hace un rato, es ese momento devocional donde nosotros le decimos a nuestros hijos, esta hora nos vamos a reunir. Todo comienza en agendando las cosas. Si no agendas, no pasa nada. Luego nos vamos a sentar en este sitio de la misma manera como el patio nos dio la alegría de estar allí. Vamos a escoger un lugar donde nos sintamos tranquilos para hablar con Dios. Luego agarraré la guitarra, o si no soy músico, pondré una música de adoración que invoque la presencia de Dios. Luego agarraré una parte de la palabra de Dios y comenzaré a hablarla y a leérsela al corazón de ellos para que cada uno tenga la oportunidad de hablarlo. Y luego les diré a cada quien que tenga un tiempo de oración. Nosotros hacemos lo que le llamamos en inglés con oración, que cada uno comienza a orar 15 segundos y viene el otro, pero comienza a desarrollar a eso. Le pido a todos los padres que me están escuchando, sigan insistiendo en cada mañana a ser intencionales en crear el fuego, crear el ambiente para que la presencia de Dios se manifieste en su familia. Mira lo que dice Levítico 6:12, dice, mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá la leña sobre el altar. Yo sentía bien fuerte en esta cuarentena que Dios me decía, el responsable de poner la leña en el altar eres tú, Daniel. Tú eres el responsable de crear conversaciones claves con tus hijos y con tu esposa. Tú eres el responsable de todas las mañanas, como dice aquí, poner fuego en el a leña en el altar. Y encima se colocará el holocausto para quemar en él todo. Deberá estar encendido. Eso es palabra de Dios. O sea, esto es un día a la vez y de todos los días. Y lo segundo que quiero recomendarle a la gente es, una vez tú creas la atmósfera y creas el fuego y creas, ¿verdad?, todo lo que te hablé del patio, invita a tu familia a ser parte. Invita a tu familia a ser parte de lo que estás, creando, de lo que estás experimentando. El invitar a la familia a ser parte es exponerlos a la presencia de Dios, porque solo la presencia de Dios puede hacer
en la corazón de de nuestra gente, lo que nadie más puede lograr. Es cierto. Entonces para mí es tan importante el que nosotros podamos exponer nuestras familias a la presencia de Dios. Y número tres y último, dejen que el fuego haga su trabajo. Repito otra vez, dejen que el fuego haga su trabajo. Todo se ve, oye, lindo, pero quiero hablarles a familias que están teniendo problemas ahora mismo con sus hijos. Quiero hablarle a matrimonios que están teniendo problemas entre ellos ahora mismo y conflicto. Y quiero decirles que el fuego del Espíritu Santo puede quemar todo lo que no viene de Él. El fuego del Espíritu Santo puede exponer nuestros corazones para que la verdad sea hablada. El fuego del Espíritu Santo puede hacer que las cosas que están en oscuridad salgan a la luz. El fuego del Espíritu Santo puede hacer que lo que están en enojos y en conflicto puedan restaurarse y reconciliarse. El fuego del Espíritu Santo puede hacer que el corazón de tus hijos puedan doblegarse a la presencia de Dios. Entonces le hablo a padres que me están escuchando, que tal vez se sienten frustrados con sus hijos, esposos, esposas, no sé, frustrados con sus relaciones, que dicen, Marcos, Daniel, ¿Cómo es posible? Es que no siento deseo. Y quiero ser sincero, Marco, porque tal vez hay muchas personas que dicen, Daniel, en medio del conflicto, lo menos que me provoca es levantarme con una actitud de, vamos a hacer un fueguito, siéntense aquí, vamos a... Claro, lo menos que me provoca. Pero ahí es donde la Biblia dice que nosotros debemos de hacer un sacrificio de alabanza y decirle, alma mía, alma mía. O sea, yo tengo dos opciones. En medio del momento de conflicto, que me siento mal, o prefiero utilizar mis conflictos y mi frustración para someterme aún así como me siento debajo de la mano poderosa de Dios y decirle, Señor, aún sin fuerza, pero aquí estoy. Aún en medio de conflicto, pero te presento mi familia ante ti. Voy a quemar fuego en el altar, leña en el altar, porque prefiero, a pesar de cómo sentimos, prefiero estar metido debajo de tu presencia. O tienes la opción, en medio de frustración, no hacer nada, y ese es un peligro, porque el no hacer nada lo que haces es que comienzas a escuchar la voz de ti mismo y comienzas a escuchar las mentiras del diablo, que comienzan a bombardearte, a hacerte creer que tu familia, tal vez hay una familia hoy que amanecieron discutiendo y están escuchando esto y Dios los está redarguyendo y están diciendo, ¿cómo vuelvo, Marcos? ¿Cómo vuelvo, Daniel, otra vez a reconciliarme con mi familia después de toda la pelea que acaba de pasar? Vete y pon leña en el altar. Vete y exponte a la presencia de Dios. Vete y aún como tú estás. Mira esto. Una vez escuché a un hijo que dijo, a un jovencito en un país que dijo, ¿cómo puedo escuchar a mi papá? ¿Verdad? Que me acaba de hablar de esa manera. Me gritó, me hizo. Y ahora escucharlo hablar y invitarme a un devocional y hacer esto. Y yo quiero hablarle a todos esos padres, hijos o esposos, que si esa es tu postura y tu situación, hay una leña que se pone en el altar que se llama perdón y humillación. Lo repito otra vez. Si le vamos a poner nombre a las leñas, vamos a comenzar por la primera, perdón y humillación. ¿Qué tal si la leña que tú tienes que poner ahora en tu altar se llama perdón y humillación? En vez de justificarte y en vez de, no sé, de seguir la pelea, poder decir, hijo, hija, esposo, esposa, perdónenme. Lo hice mal, me arrepiento y no sé cómo levantarme de esto, pero me humillo ante Dios y me humillo ante Dios mismo. Ese fuego que va a levantarse de esa actitud, por más enojados que estén los que están alrededor tuyo, va a despertar que ellos traigan sus propias leñas al altar. El que tenga oído para oír que oiga lo que voy a decir a continuación, Marco. Cuando se me estaba acabando en el patio el fuego, ¿sabes qué hicieron mis hijos? Dijeron, uno de ellos dijo, ay papi, yo no quiero que se acabe el fuego. Mejor corro adentro a la casa y busco más leña para traerla. Yo voy a poner mi propia leña. Wow. Lo que estoy diciendo es, el que tenga oído para oír que oiga, cuando alguien de la familia se atreve a poner la primera leña de perdón y humillación, entonces los demás se le hará fácil de traer sus leñas
¿Y qué tal si esas leñas las llamamos amor, gracia, gratitud, misericordia, gratitud, reconciliación, paciencia? So cuando dice aquí que el sacerdote todos los días traía leña, yo creo que este trabajo es un trabajo de todos, todos en casa. Todo el mundo aporta a que el fuego de Dios siga creciendo. Todo el mundo aporta a que la presencia de Dios siga impactando nuestras vidas. Tu niña chiquita, tu hijita hermosa, en Puerto Rico le decimos negrita chula. Dime cuántas veces, Marco, Dios no ha utilizado esa bebé para hablarte a ti. Claro, claro. Y hablarle a Fernanda. Que tú dices, ¿qué dijo? ¿O cómo habló? Porque ella misma aún, porque la Biblia dice que la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Padres que me escuchan, Dios va a usar a tus bebés, a tus niños chiquitos, para que ellos traigan sus propias leñas al altar y digan y hablen de parte de Dios. Entonces, yo creo que lo que está pasando es algo individual, pero a la misma vez corporal. Y bueno, no tengo más nada que añadir, amigo, pero los invito, hagan el fuego, hagan la fogata, inviten a su familia a la fogata, y número 3, dejen que el fuego haga su trabajo, el fuego del Espíritu Santo. Lo repito una vez más. Número uno, levántese alguien intencional a crear la fogata, por favor, y el ambiente. Y número 2, invita a tu familia a ser parte de la fogata. Y número 3, deja que el fuego del Espíritu Santo haga el trabajo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Hey, algo está pasando ahora mismo, amigo. ¿Sabes que la palabra hogar viene de hoguera? Antes las familias primitivas no podían, no tenían luz eléctrica como nosotros. Entonces el fuego servía para alumbrar en la noche y también para unir la familia y dar el calor de la casa. Por eso viene la expresión hogar en los días de hoy, que hoy tenemos hogar, dulce hogar. La casa es la estructura física, pero el hogar es lo que une la familia. Entonces hay mucha gente en esta cuarentena que se encontró que tiene casa, pero no tenía un hogar. Tiene que construir un hogar. Tiene que encontrar cosas que unan la familia. Mucha gente estaba escribiendo ahora, amigo, mientras estabas hablando, ¿cómo hago con mi esposo que no es cristiano, o con mi esposa que todavía no conoce al Señor, o con mis hijos que están en rebeldía? Mira, vengo a decirles, comienza el fuego tú solo. Ajá. Vos mismo, comienza en tu corazón. Si solamente tienes tu habitación, comienza ahí, prepara el fuego, y de a poco el fuego va a contagiar a ellos. Ahora no hay tiempo y ni hay forma de invitarles a la iglesia, al lugar, al auditorio. Ahora es tiempo de invitar la presencia de Dios a tu casa. Ya fuimos mucho tiempo al auditorio a buscar a Dios. Ahora buscamos a Dios para traerlo a la casa. Que comience en tu habitación y eso va a contagiar a una, a otra. Cuando vean tu rostro brillar, cuando vean tu sonrisa en medio de una situación difícil, y no porque hay sarcasmo, sino porque la presencia de Dios te cambió y de repente vas a impartir paz cuando hay caos. Y entonces la gente va a decir, ¿qué es lo que haces en tu habitación? Bueno, estoy prendiendo fuego y es el Espíritu Santo que me cambia y puede cambiar la familia. Quiero declarar salvación en las casas. Amigos, estamos orando todas las mañanas, estamos orando hogares encendidos por Instagram de 8 a 9 de la mañana de Argentina. Y estamos viendo no solamente familias encendidas y gente que se restaura, estamos viendo mucha salvación. Y mi corazón arde con eso. Testimonios tras testimonios de gente que se salva, que sin querer alguien le manda el link y no entiende por qué estamos cantando, porque estamos adorando 8 de la mañana. Pero mira, habla una mujer que nos escribió ayer que su esposo tiene coronavirus, habló desde Nueva York, dijo que no tiene ninguna religión. Pero Cristo entró en su casa, Cristo entró en su corazón. Comenzó con tu corazón, mujer. Yo te digo, Cristo está en tu corazón y eso contagia a tu esposo, contagia a tus hijos y así a todos los que están conectados en este momento. Comienza tú. Preparar el fuego es dar lugar a Dios, es dar lugar al Espíritu Santo en tu mente, sea con tu atención, con tu corazón, con tus sentimientos, con tus expresiones, sea cantando, sea orando, sea leyendo la Biblia, pero ahí es preparar el fuego. Acerca a tu familia y deja que el Espíritu Santo haga su obra. Damos libertad al Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús. Para las personas que le acabas de hablar, Marcos, que tal vez tiene un esposo inconverso, una esposa inconversa, ¿verdad?, que todavía no conoce a Jesús, me uno a tus palabras porque
comienzan a encender el fuego ustedes mismos, porque algo pasa cuando la gente comienza a encender el fuego ustedes mismos, y es que comienzan a modelar a Jesús. Lo repito otra vez. Comienzan a modelar a Jesús. Y las personas, tus cónyuges, tus hijos que no conocen a Jesús, en vez de toparse con tu carácter, se van a topar con el carácter de Jesús. Yo soy fruto de unos padres que vivían un infierno. Ellos no, hace muchos años atrás, mis papás no conocían a Jesús, mi mamá le peleaba por todo, mis papás sumergidos en el alcohol, las mujeres, bueno, todo era un infierno. Y mi papá se fue de la casa por 2 años. Y en esos 2 años, mi mamá conoce a Jesús por unos vecinos que estaban en el lugar donde vivíamos. Y esos 2 años fueron buenísimos porque Jesús comenzó a cambiarle, a transformarla a ella primero. Y aquí me detengo, Marco, porque quiero decir algo. Antes de pedirle a Dios que cambie a alguien, primero pidámosle que nos cambie a nosotros. Es cierto. El Señor, que yo pueda, porque mi meta para Char y para mis hijos es reflejarle a Jesús. Tarea difícil, pero esa debe ser una leña en el altar todos los días. Señor, que hoy yo me pueda parecer más a ti. Dame las palabras correctas, las acciones correctas, que te modelen a ti, Jesús. Y dice mi mamá en su historia y mi papá que cuando a los 2 años, cuando mi papá regresó a la casa, no se topó con mi mamá, se topó con Jesús en mi mamá. Y en 2 años que vinieron altas y bajas, porque mi mamá decía, había momentos que pensaba, él no va a regresar a la casa. Estoy orando por él, pero no va a regresar a la casa. Pero habían otros momentos donde sentía fuerza de parte de Dios, ¿verdad? Aunque Dios siempre estuvo allí, pero como humano vienen esos momentos de alta y baja. Sin embargo, ella se quedó creyendo en la promesa de Dios, se rodeó de gente de fe. Eso es importante. Le hablo a gente que están solas, que son los únicos creyentes en su casa, rodéense de gente de fe, que sigan creyendo por tu milagro, que sigan orando por la salvación de tus cónyuges, de tu familia, de tu gente. Y a los 2 años mi papá regresa a casa, se encuentra con Jesús en mi mamá y le dice a mi mamá, ¿por qué tú estás actuando así? No me peleas, me muestras gracia, misericordia, me muestras amor, antes me tirabas los platos de comida, ahora, ¿qué pasa? Y eso lo confrontó y lo hizo recapacitar, y el amor de Dios, porque dice la Biblia que el amor de Dios cubre multitudes de pecados, el amor de Dios fue más fuerte que todo el conflicto, toda la rebeldía, todo lo que traía mi papá. Le pidió perdón a Jesús, recibió a Cristo como Señor y Salvador, se reconcilió con mi mamá y producto de esa reconciliación nací yo. Entonces, lo que quiero decirte es que tal vez la gente hoy en día nos escucha hablando a nosotros, wow, qué lindo hablan, qué lindo predican. Sí, pero eso de esa historia yo no vengo. Yo vengo de una historia restaurada por el poder de Dios en la vida de mis papás, pero alguien se hizo intencional en hacer una, ¿verdad?, una hoguera, en hacer un altar de adoración que el Espíritu Santo, ven. Y yo quiero recalcar algo. Cuando hay fuego, por más lindo que se veía en mi patio el fuego y mis hijos alrededor y mi esposa, yo les dije algo. Se ve lindo el fuego, pero no se atrevan a meterle las manos y dejarla ahí porque se van a quemar. Entonces, Yo siento que este tiempo de cuarentena, no solamente la presencia viene de Dios, viene a darnos paz, alegría, hacernos sentir bien, también viene a confrontarnos y a decirnos, estoy para cuidarlos, estoy para restaurarlos, estoy para acompañarlos en el proceso de reconciliación. Yo no los dejaré huérfanos, yo estoy a favor tuyo. Jesús nunca va a perder. El amor de Dios nunca falla. El amor siempre vence. El amor de Dios siempre vence. Entonces, permítele a Dios que llene todo tu ser, llene toda tu vida. Le diga, presencia de Dios, lléname de tu amor para poder mostrarle a mi familia, ¿verdad?, a Jesús y que ellos también puedan juntarse y adorarte en espíritu y en verdad. ¡Wow! Así es, así es. La palabra está lanzada a todos los que están viendo en este momento. Comparte este mensaje
aquí abajo hay un icono, no sé si es una flechita, un avioncito, que envíes a gente que necesite escuchar esto ahora. Gracias, Dani, por impartirnos eso. Yo también vengo de mi abuelo fue el primero a convertirse en mi familia cuando tenía una vida completamente desordenada porque dijo, sí, el Señor cambió todas nuestras generaciones. Mi papá, que está acá, mi papá estaba viendo, lo vi que mi papá está conectado, mi papá está moderno, viendo acá la conexión. Y mi papá me enseñó una cosa. Me dijo, Marcos, no hay hijos especiales. Dijo, lo que hay son tratos especiales que hacen con que esos hijos tomen rumbo en la vida. Entonces me estaba contando la historia de amigos nuestros de que comenzaron en la iglesia y hoy algunos están en la cárcel, otros infelizmente tuvieron decisiones por su opción sexual y están en una vida completamente desordenada. Y me dijo, pero eran hijos de pastores, eran hijos de cristianos. Entonces Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Todos tienen que tomarse su decisión y todos tienen que preparar el fuego, todos tienen que tratar de una forma especial la presencia de Dios en la casa y dejar que Cristo consuma tu carácter y que eso contagie los que están ahora en tu casa, pero a la vez tu decisión de hoy va a afectar a tu descendencia. Como la decisión de tu mamá por Jesús afectó el matrimonio de ella, pero tu vida y hoy tus hijos y todo lo que está por venir y todas las naciones como bendecís. Así que amigo, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por inspirarnos y gracias a cada uno de los que están conectados que ahora están diciendo sí a Jesús, que están diciendo sí al carácter de Cristo, están diciendo sí al fuego del Espíritu Santo y dejamos que Él haga la obra. Gracias por impartirnos esta palabra, amigo. A ti, amigo, a ti. Romanos capítulo 10 nos enseña cómo acercarnos a Cristo y dice todo aquel confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque todo el que confiese a Jesús como Señor y Salvador no quedará en vergüenza. Y me fascina Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, versículo 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Romanos 5:8, ¿verdad? Porque Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió en nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, toda esa gente que está ahí, que dice, Daniel, Marco, yo quiero a Jesús en mi vida. Mi vida tal vez está en un caos, mi familia está en un caos, pero yo quiero a Jesús. Repite esta oración. Hace un rato mi amigo Chad y Daniela lo hicieron, pero sabemos que hay gente que siguen conectándose. Repite esta oración y dile, Señor Jesús, yo creo en lo que hiciste en la cruz por mí. Perdona mis pecados, me arrepiento, te entrego mi corazón, lléname de tu Espíritu Santo. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Te abro las puertas no solamente de mi vida, sino de todas mis generaciones, de toda mi familia. Sí. Ven y hágase tu voluntad en nosotros. Quita todo sello que el maligno ha tratado de poner. Reprende al maligno de mi casa y establece tu verdad y tu gran amor en mí, Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así Amén. Sea. Amén. Hey, así sea. Daniel, te cuento algo. Primero te digo que a mí lo personal me cuesta todos los días. Tener que cortar leña y preparar el fuego me cuesta todos los días. Yeah. Y creo que a ti también te costó ese día ir al supermercado, comprar las cosas. Y una cosa es el fuego natural, el fuego del Espíritu. No cuesta la presencia de Dios. Estar con Él es hermoso, es fácil. Lo difícil es ganar las distracciones, ganar el activismo. Y a veces nuestro propio ánimo, pero es posible. Venimos a decirles que es posible. Quiero decirte que algo lindo que me pasó ahora, antes de conectarme, hice mi devocional con mis hijos, pero diferente. Fuimos a plantar un árbol acá en el patio de mi casa. Dos plantas que tenemos de acá en Argentina se dice palta, se dice aguacate. Y fuimos a plantar. Y cerquita hay un árbol que me dijeron que tiene 30 años. Y bueno, ese árbol se ve súper grande. Y yo dije, miren, este árbol
algún día fue como esa plantita, pero alguien lo plantó en su tiempo, lo regó todos los días y creció. Hoy nos toca a nosotros sembrar algo. Yo vi cuando estábamos orando ahora y diciendo, ¿cuántos? Quizás ahora, quizás no están viendo frutos, pero te toca a vos hoy sembrar para regar todos los días con el Espíritu Santo y vas a ver los frutos a su tiempo. Le tocó a mi abuelo sembrar algo por el cual yo estoy cosechando hoy. Me toca a mí sembrar hoy algo en mis hijos que quizás sus nietos lo vayan a cosechar. Pero así es el reino de Dios. Uno siembra, otro cosecha, pero Dios da el crecimiento. Y eso está pasando. Honro tu vida, honro tus hijos, gracias, honro todas las semillas que has dado en este tiempo de cuarentena. Yo sé que has hecho muchas cosas, pero bueno, digo a toda la gente que está conectada en este momento, que sigan a Dani Calvetti, todas las palabras que está impartiendo de finanzas, de matrimonio, de las canciones nuevas, que el Señor te siga usando para echar leña al fuego del primer amor del cuerpo de Cristo. Y nos vemos este sábado. Este sí, sábado, señor. Hogares Encendidos 24 Sí, señor. Horas. La admiración es mutua, amigo. Un abrazo para ti, para Fernanda, de parte mía, de Char y de nuestros nenes. Gracias por ser un pionero tan fuerte y ser tan sensible al Espíritu Santo. Así que nos vemos este sábado con el favor de Dios. Chao. Ahí nos vemos. Hola, familia. Nos vemos. Igual, amigo. Chao. Hey, gente linda. Gracias por acompañarme en oración, en intercesión. Yo estoy muy feliz con los que se convirtieron. Con la salvación que está fluyendo, la verdad que es la gracia del Señor, es la gracia del Señor. Gracias a los que me acompañaron acá en las conexiones, en lo que se cayó. No sé si alguien ahí le puede avisar a Josh, no sé si está Josh, Mielsa Marcos, porque quería terminar con él porque no se grabó lo que hicimos antes. Pero bueno, aprovecho a ver si él aparece acá o si alguien que está viendo y que lo conoce que lo pueda avisar. Porque estoy solo acá en casa. Dame un minutito. Amor, préstame tu celular rápido, por favor. Por favor. Bueno, yo quisiera avisarles lo del sábado 30 de mayo por el canal de YouTube de Toma Tu Lugar. Se pueden entrar ahí y vamos a estar 24 horas adorando e intercediendo al Señor con muchos del cuerpo de Cristo y espero que podamos tener muchas familias y muchas naciones representadas. Contame un poquito, bueno, antes de desconectarme quería saludar un poquito a los que están acá, ¿quiénes van a participar el sábado? Contame un poquito si, o sea, sería a las 0 horas de Argentina, 12 de la noche de Argentina. No sé, poneme a hacer una cosa acá. Los que van a participar el sábado, mándame el icono acá, el emoticón, casita y fuego. Ah, y si quieres poner país a mí, casita, país, fuego. Que tu casa, representando tu país, va a estar encendido este sábado 30 de mayo. Casita, país y fuego. Poneme acá los que van a participar este sábado. ¡Ey! Puerto Rico presente. Chaco, Argentina. El norte argentino presente. Miren, ¿quién llegó acá? Llegó mi hijita, Ana. Dile, Ana, saluda a mis amigos. Dile, hola. Hola. Hola, Ana, va a participar conmigo. Hey, fue muy bueno lo que tuvimos recién, gracias a los que estuvieron conectados. Mira, Italia, México, Argentina, Perú, casita, bandera y fuego. Hey, Alemania, Benjamín Malnis, Alemania presente, Estados Unidos, Colombia. Hey, ¿Cómo va a ser tremendo? De verdad, quiero decirles una cosita más. Vamos a usar el hashtag JesúsLive24. JesúsLive24. Lo voy a poner acá para que ustedes ya comiencen a usar lo que van a ser parte. JesúsLive24.
vamos a usar ese porque queremos que sea la live de Jesús. Queremos que lo que se vea las 24 horas sea Cristo en nosotros. Sí, linda, ya vamos a pintar acá. Mi hija Ana me está llamando para pintar con ella. Así que me voy a ir, pero antes solamente saludo acá a Josh. Amigo, ahora va a entrar, va a funcionar. Tenemos unos minutos más. ¡Gloria a Dios! La tercera de la vencida. Amigo, quiero que podamos terminar adorando al Señor juntos con esa canción nueva que recibiste, porque no quedó grabado lo que hicimos antes. Cantamos, adoramos al Señor con esta canción que el Señor te hizo recordar para la cuarentena y terminamos antes que Instagram nos caiga, nos saque. Levantamos hoy tu nombre en alto, exaltamos al que vive por siempre, tu Cristo. Yo termino, por favor. Alto, cosa vive por siempre, Jesucristo, tú eres nuestra victoria. Confesamos que tú eres Dios. Los hogares levantamos hoy tu nombre en alto. Exaltamos a siempre Jesucristo, tú eres nuestra victoria. Confesamos que tú eres Dios. Y otra canción que ha sido bendición. Aleluya. Yeah. Aleluya. Yeah. Aleluya. Mi libertador. Aleluya. Aleluya. Aleluya, mi libertador, él vive. Aleluya, 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 mi libertador, él vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, mi libertador, él nunca me dejará, nunca me abandonará. Mi libertador vive, mi libertador vive. Yo le alabo, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, mi libertador, aleluya, 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 mi libertador. Cánticos de liberación en la cuarentena. Deados cada vez con más canciones, con más alabanza para el Rey. Y nada nos va a detener. Con más fuerza vamos a seguir adorando, exaltando al Señor. Hogares encendidos, hogares encendidos. Todos levantando el nombre del Señor. Caleb. Aleluya. 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 Amén. Mi libertador. Francesca. Aleluya. 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 Saluden a Dios. Hola. La hija de Luis. ¡Qué gusto verles!
Hey, muy bien, gracias por cantar al Señor junto con nosotros. Qué bendición, gracias ahí, amigo. Amigos, se estableció eso. Esta es la mejor imagen, terminado así, adorando en casa literalmente. Que Dios les recompense todo. Saludo a todos los mieles, todo el panel. Los amo mucho. Gracias, amigos. Saludos, saluden ahí a todos. Hola. Saludos a Samuelito. Saludos a Sammy. Familia unida, jamás será vencida. Acá mi hijita recién me vino a llamar para pintar con ella, así que me tengo que ir. Amigo, te amamos y nos vemos pronto. Los amamos. ¡Ey, nos vemos el sábado! El sábado, hogares 24 horas, el sábado 30 de mayo. Ahí nos vemos con Mirce Marcos y toda la familia. ¡Bendiciones!